Desafinados. Hola, me llamo Amaya y soy directora de orquesta. Antes de empezar la interpretación de una pieza, es imprescindible que todos los instrumentos estén perfectamente afinados. Es decir, que al tocar la misma nota suenen exactamente igual. Así es una orquesta desafinada. Escucha. No es fácil afinar bien una orquesta, porque son muchos instrumentos. ¿Sabes cómo lo hacemos? En primer lugar, el oboísta da la nota La. Entonces el concertino, que es el violinista responsable de la afinación, se pone de pie frente a los músicos y toca el mismo La. Entonces el resto de la cuerda, violines, violas, violonchelos y contrabajos, afina sus instrumentos. Suena más o menos así. A continuación, el oboísta vuelve a interpretar el La para el viento. Y por último, para la percusión. Una vez que toda la orquesta toca la nota La exactamente igual, el concertino se sienta y los instrumentos de cuerda afinan las tres cuerdas restantes. Para ello necesitan unos segundos. Bien, pues ya tenemos los instrumentos afinados. Ahora es mi turno. Para dirigir una orquesta es esencial prestar atención a otros aspectos que afectan a la afinación, como las condiciones acústicas del recinto y las dificultades de la obra. Hoy ensayamos Pizzicato de Leo Delibes, una obra especialmente complicada. Es un gran reto para todos. Por favor, silencio. Estamos cansados y necesitamos hacer un esfuerzo común. Comenzaremos únicamente con la cuerda. Paramos, paramos. Vamos a la entrada del viento, por favor. Iris, la flauta entra tarde. Y acuérdese de que debe destacar un poco más. Mezzo forte. Apúnteselo, por favor. Vamos allá. Vale, ahora sí. Bien, volvamos al mismo punto. Todos juntos. Y así trabajamos a fondo cada fragmento hasta que todo suena a la perfección. Es una tarea difícil, pero merece la pena para conseguir resultados como este.